Los sluggers la aman. Los puristas la odian. Algunos lanzadores sienten alivio, mientras que otros creen que les fue arrebatada parte de la diversión. Lo cierto es que la regla del bateador designado creó un nuevo tipo de jugador con solo una misión: ser una máquina de bateo. A principios de la década de 1970, los números ofensivos cayeron a niveles alarmantes, por lo que la Liga Americana adoptó la regla 5.11, que establece que un jugador puede batear en sustitución del lanzador. De esta manera, los managers recibieron una carta ofensiva adicional y los pitchers comenzaron a preocuparse solo por retirar a sus rivales. Además de permitir que muchos peloteros alarguen sus carreras, la regla del bateador designado logró su cometido al impulsar la ofensiva, colocando en el home plate a un profesional en la materia. Su próximo objetivo será conquistar la Liga Nacional.